tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerle a cada uno de ustedes que está participando de esta primera reunión informativa de comisión por videoconferencia. Creo que es un excelente mensaje del Parlamento estar trabajando un día como hoy. Es un excelente mensaje de cada uno de ustedes estar trabajando desde casa en un momento en el que le pedimos a la ciudadanía que se quede en casa, porque aislarse de alguna manera ayuda a salvar vidas, porque la mejor forma de frenar el virus es aislarse. Agradecerle la iniciativa a la presidenta de la comisión, a Blanca Osuna, que tomó la iniciativa y tuvo la decisión con cada uno de ustedes, con cada uno de los diputados, de ser la primera comisión que trabaje en esta nueva modalidad de trabajo por videoconferencia, que va a servir para que en el resto de las comisiones esta semana y también como Parlamento podamos dar un paso más hacia el uso de la tecnología a la hora de trabajar y hacia la posibilidad de acortar distancias en un momento en el que cada uno de ustedes está en su provincia trabajando al lado de su comunidad. Y quiero además agradecerle enormemente al Ministro de Educación, a Nicolás Trotta, que haya tomado la decisión de ser el primer ministro que trabaja en videoconferencia con cada uno de los diputados. Habla de su apego a la tecnología, que lo conocemos y conocemos esa vocación permanente por usar la tecnología como mecanismo de desarrollo en la educación y en la comunicación, pero también habla de su enorme respeto por el trabajo del Parlamento. Quiero reiterar además algo que sistemáticamente el presidente de la Nación me pide, que es que le agradezca a cada una de las fuerzas políticas la responsabilidad, la seriedad, la buena fe con la que vienen trabajando al lado del gobierno en un momento tan particular. Agradecerle a todos la vocación de diálogo y el respeto en el trabajo que venimos desarrollando, y decirles que el desafío que tenemos como Parlamento es que la tecnología ingrese definitivamente a nuestra vida, que esto que hacemos hoy, producto de la coyuntura, de la emergencia, de la pandemia, se transforme en un mecanismo de trabajo permanente que acorte tiempos, distancias y que ponga definitivamente al Parlamento en el siglo XXI. Así que, Blanca, a partir de este momento, en tu tarea en la presidencia, tenés la palabra, y Nicolás, nuevamente el agradecimiento en nombre del Parlamento argentino.